Estoy peinadito, estoy guapo. Ponte los cascos, ponte la más que está. Se encuentra que yo no soy de la procesión. Oye, cuando empiece la entrevista y termine la entrevista, te vas otra vez a la cancha, ya nos sentamos y el partido estará a empezar, ¿vale? Es decir, que cuando yo termine la entrevista nos vamos a sentar. ¿Eh? Pum. ¿Todo claro, no? Pues cuando vaya a decir yo que voy a presentar al presidente, es decir, se va a ir un partido, él dará el análisis de ese partido un poco y ya me meto yo. Saludos, muy buenas tardes desde el pabellón municipal Ciudad de Algeciras en esta nueva jornada de los playoffs, donde se va a enfrentar el equipo del Ciudad de Algeciras frente a Doncella Serena, tercer partido del playoff, y si el conjunto algecireño gana, consigue en este caso pues la permanencia en esta categoría. José María Grandi, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hay que decir que estamos hoy en directo desde el pabellón municipal para ofrecer este partido, que esperemos que sea el último partido, José María. La verdad es que eso deseamos, y sobre todo la directiva y jugadores del Ciudad de Algeciras que están intentando que la temporada pues termine, dentro de todos los avatares negativos que ha tenido, pues termine bastante bien, y la verdad es que ahora mismo lo tienen bastante en franquicia. Vamos a ver si lo entienden. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ese partido sí que tiene expectación. Hay que terminar, es lo primero que hay que decir, porque terminando la liga, evidentemente, todos descansan y todos pues se puede planificar ya pues una próxima temporada de mejor manera, ¿no? Bien, de momento no hay que adelantar acontecimientos. Yo creo que hay que jugar este partido, obtener la victoria y empezar a cerrar una temporada tanto deportiva como económicamente, y a partir de ahí pues ya el club tiene personas que pueden dirigir perfectamente la planificación de una nueva temporada, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y que venga un año mejor, que venga un año mejor en lo deportivo, evidentemente, porque sí se ha sufrido. Y se está, por ahora se está. Aunque está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de la entidad, con don Manuel Ocaña, precisamente, quien se encuentra con nosotros aquí en el pabellón algecireño Ciudad de Algeciras. Don Manuel Ocaña, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partido difícil, don Manuel, el que se juega este lunes, y además atípico el lunes. Hombre, son todos difíciles, pero este más, porque bueno, puede ser el último o nos daría opción a tener que jugar más, pero yo lo que quiero es acabar hoy. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve? Todos son complicados, son partidos complicados y difíciles, porque son equipos que nos conocemos muy bien, y este equipo ya en la liga regular nos ganó dos veces, o sea que no nos podemos confiar porque hayamos ganado los dos partidos de aquí. Manuel, si me permite, mirando a la cámara para que todos puedan precisamente verle. Don Manuel, se está hablando de una Liga LEP 1, una posible plaza a la Liga LEP 1. ¿Qué hay de todo? ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, ahora hay muchos comentarios, como el año pasado también lo hubo, y eso queda por ver, pero que es posible. ¿Por qué no? Porque tú sabes que hay equipos que los avales son fuertes y acaban la temporada muy mal, y cuando se acaba mal, por lo más lógico, si aguantas la categoría, es que no puedas con ella, y hay quien puede renunciar a ella, y por qué no, pues podemos tener opción nosotros a una plaza de esto. ¿Lo va a anunciar en breve? Bueno, sí, si es posible, sí. Pero mejor primero hay que terminar, ¿no? Hombre, claro, evidentemente, hay que acabar. Y empezar un año y cerrar muchas cosas que quedan, ¿no? Pues sí, hay cosas
una habrá que enterrarla y otra habrá que sacar la flor de piel para que todo se vea que aquí no hay nada, no hay dobladillo ni hay nada. Son cosas que... Pero en fin, lo que yo quiero es acabar hoy. Eso es lo que quiero. Bueno, se encuentra también aquí el presidente de, precisamente, de la Federación, vicepresidente de la Andaluza, Sebastián. Bueno, no es vicepresidente. No. Es un miembro porque directivo de la Federación Española. Ah, de la Andaluza, ¿te refieres? Andaluza. Sí, sí, claro. Vicepresidente de la Andaluza, sí, dicho. Sí, claro. Y un directivo de la Federación Española, porque en estos playoffs, lo mismo en ascenso que en descenso, siempre tienen por norma de mandar un directivo de las federaciones a todos los partidos que hay. Sí. Por lo menos nos honra de que estén aquí y aquí siempre serán bien recibidos y por supuesto y evidentemente bien atendidos. Pues esperemos que por lo menos la afición también acuda al partido y dé su aliento de apoyo a ese encuentro. Pues esperemos que sí, yo creo que vendrán, vamos. A ver. Pues don Manuel Egaña, muchas gracias. Gracias a ti. Y suerte. Gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de don Manuel Ocaña, presidente de la ciudad de Algeciras. Un partido difícil, un partido que, como podrán ver ya en la cancha, están todos los jugadores, tanto de Doncella Serena como de ciudad de Algeciras. Podemos ver precisamente en la cancha ahí a los jugadores del ciudad de Algeciras preparando el calentamiento previo al encuentro. Recuerden que Algeciras lleva 2 partidos ganados de los 5. Eso significa que se puede poner muy, muy cerca de esa permanencia. Esperemos que sí, porque bueno, después de esta temporada que todos hemos sufrido y un servidor también en este caso, aquí en esta parte del micrófono, vamos a poder comprobarlo. José María Grandi, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que la eliminatoria está en franquicia y la verdad es que Algeciras ganando hoy sentencia la eliminatoria. Tú has comentado que 5 partidos, esperemos que se acabe hoy, porque ganando los 3 partidos, Algeciras estaría nuevamente en la LED 2. Pues esperemos que sí. Bueno, ahí estemos viendo ya pues a los árbitros, el del partido, al equipo de Algeciras y todo un poco, ¿no? Hay buen ánimo. Cuando se gana, el ánimo es diferente, José María. Bueno, la verdad es que el equipo es en este playoff de preferencia está bastante cambiado. La llegada de sus 3 nuevos jugadores ha cambiado por completo la fisonomía del equipo. Le ha dado una vitalidad que hasta ahora parecía faltarle. Además que ha contagiado al resto de los jugadores y la verdad que eso se ha demostrado con esas 2 victorias en una pista tan complicada como la de Doncel, que fue capaz de ganar en la liga regular tanto aquí en Algeciras como en su casa. Pero el equipo de Algeciras es otro, lo ha demostrado en estos 2 primeros partidos y la verdad es que lo que todos deseamos es que hoy sea el partido definitivo, sobre todo para evitar un sufrimiento, esperemos que innecesario. Bueno, ¿qué podemos conocer del conjunto de Doncella Serena, por ejemplo, de la plantilla? Vamos a conocer la plantilla porque va a estar en este partido Kenny Williams, Pérez Pla, Carlos Mosquera, Antonio Ortega, Óscar del Pozo, Lasana Toure, David Benítez, Ross Carmichael, por ejemplo, que recordar a Carmichael, Rubén Méndez, Juan Carlos Martínez y González Ávila. Es el conjunto de Doncella de la Serena. Y precisamente, ¿qué equipo? Ahora vamos a recordar el equipo local. Raúl Castro, Juan Ramírez, José Antonio Cazorla, Jesús Bey, Tony Smith, Ulises Denis, Juanjo Morcillo, Felipe García, José Gómez, Larry Davis y Jonas Zinding. Bueno. Bien, pues de Doncel es otro equipo que también se hizo con unas expectativas distintas, pero que también se ha visto obligado a jugar ese playoff por la permanencia. La verdad que está claro que todos los clubes que participan en una competición deportiva, cuando forman una plantilla, lo hacen con unas expectativas y luego la temporada es la que se encarga de confirmarlas o, digamos, de estropearlas con los resultados deportivos. Entonces, los dos equipos, que yo pienso que en un principio estaban formados para hacer cosas mayores, se han visto obligados y de momento Algeciras ha tomado ventaja, sobre todo destacando la figura de Tony Smith, un jugador que nada más llegar ha demostrado la calidad que tiene, promediando 30 puntos por partido.
levantando la moral de todo el equipo y por supuesto muy bien acompañado por el resto de jugadores, también destacando la aportación del comunitario Jonas Sinding, danés, y de el jugador Ulises Deniz, quizás no tan destacado en la faceta anotadora, pero que han colaborado en la labor de equipo que ha servido para que Algeciras en el día de hoy se presente en su cancha para sentenciar la eliminatoria del playoff. Hay que recordar un Jonas Sinding, el hombre más alto del partido, 2'8", seguido de 2'3" de la Sana Toure, que es el jugador de Doncel. Bueno, ¿qué le está diciendo ahora Iñaki al equipo? Concentración, defensa. Bien, él no se ha cansado de repetir, lo hemos escuchado hoy en unas declaraciones en otro medio de comunicación, de que quizás había un poco de euforia y que todo su trabajo había sido mayormente de mentalización para hacer de ver a los jugadores que todavía quedaba este partido, que había que ganarlo, no había que darle oportunidades a Doncel, porque él también comentaba de que su trabajo con la plantilla no había podido ser el que él quería, porque ya a final de temporada hay demasiados jugadores tocados y la verdad es que hay que medir mucho los entrenamientos, y cuando no falla un jugador por problema, falla otro y es mucho más difícil trabajar. Por lo tanto, todo ha sido enfocado en su mayoría a que el equipo esté concentrado y que aproveche esa ventaja que tiene para sentenciar en el día de hoy. Bueno, pues no hay presentación de los equipos. Bien, parece ser, he escuchado comentarios que ya en el partido en que jugó Doncel aquí, el entrenador visitante no era muy partidario de las presentaciones. Bueno, de todas maneras, eso queda en un lugar un poquito más leve, porque lo que interesa es ver el espectáculo de la cancha, que esperemos que Algeciras hoy sea capaz de sentenciar y además brindar un buen espectáculo a unos aficionados que durante la temporada lo han pasado verdaderamente mal y que parece ser que hoy en el también presienten o quieren que sea el último partido y están en un mayor número en el día de hoy en la cancha de la ciudad. Bueno, pues conocemos ya al conjunto de Doncel, el equipo que va a jugar por parte de Doncel, el jugador Antonio Ortega, Óscar del Pozo, Lasana Toure, son los tres. Luego le acompaña Rubén Méndez y con el dorsal 14, Juan Carlos Martínez. Fíjense. Atención a esos dos primeros puntos de Tony Smith. Para ahí empezar, muy, muy buena compenetración entre los dos jugadores del Ciudad de Cira, completando Tony Smith su primera canasta en el día de hoy. Bueno, pues por parte de Algeciras no hemos dicho el quinteto, porque está jugando precisamente de uno Tony Smith, Larry Davis, sigue Raúl Castro, Cazorla y Jonas Sinding. Son los jugadores. Jonas Sinding, pues el rubio, más alto, tengo que decirlo. Bueno, pues ahí está esa posesión para el conjunto de Doncel. Lo intenta del Pozo, juega para su compañero, este de dos, entra Lasana Toure. Los dos primeros para el equipo visitante, Raúl Castro. Falta personal. Bueno, y habría que resaltar que con respecto a partidos anteriores, el quinteto de Algeciras, además de los dos fichajes, presenta en su juego interior al jugador Cazorla por Jesús Bey. Sabemos que Jesús Bey anda con problemas puede ser que eso haya dado lugar a que Cazorla haya ocupado su posición en estos primeros minutos. Larry Davis juega para Tony Smith. Rebote para el jugador Toure. Ya del Pozo juega. Así está Óscar. De nuevo es el equipo Doncel quien está ahora intentando entrar por la zona. Tapón de Sinding. Rebote para Cazorla. Tony Smith lo hace para Larry Davis, de 3, es 25, falló, rebote Sinding, el gancho, que bien ahí, no valió la jugada y es falta personal de Larry Davis. Bueno, a pesar de que Larry Davis no consiguió el objetivo de palmear ese balón y cometió su falta, ya hemos visto algo que habría que señalar, es el poderío del jugador danés Sinding en las dos canastas. Y el planteamiento defensivo que ha hecho Doncel, que en su primera jugada defendiendo el ataque estático
de Algeciras se plantó en una defensa en zona. Ese es Calderón. Juega para la Osana Toure. Debajo de área con Sinding. Ahí está esa lucha. No hizo posible esos dos puntos, pero el rebote vuelve para Doncel. Méndez. Para Calderón. Juega para su compañero Toure. Óscar del Pozo de tres. Rebote, qué fácil es el rebote. Bien, no cerró Contera. Bien el rebote Larry Davis. Y lo aprovechó el jugador Calderón para palmear ese balón y poner en ventaja 4-2 a su equipo. Raúl Castro lo intenta en la zona. Esa asistencia la falla. Recupera Doncel. Se va. Y es de nuevo posesión para Algeciras. Y bueno, y Doncel que no aprovechó para salir al contraataque ante ese intento de Raúl Castro en asistir, que fue cortado por los jugadores de Doncel. Davis, Castro, juega para Cazorla dentro de la zona. Cazorla, media vuelta de dos, entra. Muy bien resuelto a esa situación de uno contra uno por José Cazorla, que vuelve a poner el empate en el marcador de Ciudad de Cira. Cuatro iguales. Del Pozo lo hace asistiendo para Rubén Méndez de nuevo. La bola que llega del Pozo. Méndez debajo de aro, ahí arriba. Falta personal. Me parece de Cazorla. Le cayó, creo que le cayó a Cazorla. Efectivamente, sí, le cayó a Cazorla su primera falta personal. Que además va a hacer que el jugador del Doncel, el número 14, Martínez, disponga de dos tiros libres. El primero lo anota. Se prepara para el segundo tiro libre. Ahí está. Bueno, pues también entró. Ese es Tony Smith. Rápido Tony. Para Cazorla es el Larry Davis. Delante de él, del Pozo. Castro que intenta hacerlo por el interior. ¡Qué bien Castro! Muy bien. Raúl Castro en esa penetración lo hizo con fuerza. Sacó ventaja y anotó esos dos puntos para el Ciudad de Cira, que pone a falta de 6:47 para que termine este primer cuarto el bueno, empate en el marcador. 6-6, que ahora lo rompe el equipo de Doncel. Davis, Larry Davis. Cazorla. Intenta asistir para Tony Smith. Tony Smith que intenta entrar en la zona. Juega en el exterior para Castro. Ahí va tres. Rebote para Sinding. Vale y personal. Buena jugada, ¿eh? Además, imponiendo sus centímetros el jugador de Algeciras, que obligó a Martínez a cometerle esa falta personal, su primera falta personal. Anotó y además va a disponer de un tiro libre adicional. Bueno, pues ese tiro es para Sinding, Jonas Sinding. Entró y valió la jugada de tres puntos. 9-8. Y pone Algeciras un punto por encima en el marcador. De momento habría que destacar la labor que está realizando el jugador danés, que está imponiéndose en ambos tableros y está permitiendo que Algeciras ahora mismo, aunque vuelve a colocarse Doncel por delante, esté ahí en el marcador y solo pierda en estos momentos de un punto. Bueno, pues esos dos puntos era para Rubén Méndez. Arriba Cazorla. Rebote para la Sara Toure. Qué bien ahí Tony Smith, que rápido. Up, arriba. De dos. Estuvo bien, estuvo rápido con sus manos. El jugador Tony Smith robó ese balón y convirtió fácilmente dos puntos para Algeciras. Antonio Ortega. Martínez, de dos, rebote Castro. Al ataque Castro. Exterior para Tony Smith. Castro, Smith de nuevo. Larry Davis, todavía en 6:25. Y Doncel que sigue con su defensa zonal. Ahí va Castro de tres, qué fácil. Qué lástima, ese T lanzamiento. Sinding, Larry Davis, este sí.
Rubén Méndez del Pozo. De nuevo Rubén Méndez. Y falta en ataque. Consideró el árbitro que el jugador número 13, Rubén Méndez, rodeaba a Tony Smith con el brazo. Uh-huh. Y le pitó la falta en ataque, su primera falta personal. Y nuevo balón para el Ciudad de Algeciras. Tony Smith, quien sube el juego. Castro para Larry Davis, esta maga bien, juega otra vez para Castro. E intenta entrar a Sintin, finalmente asiste ahora a Cazorla. De tres. Bueno, esto se ve con otro ánimo. No, y además lo más importante, que de los cinco jugadores que hay en cancha por el Ciudad de Algeciras, todos están aportando su granito de arena en el que Algeciras pueda ir 7 puntos por arriba en el marcador. Ya sea el danés Zindin con sus rebotes y luego Larry Davis, que también ha hecho ya su anotación, con José Cazorla y también Raúl Castro con sus penetraciones. Castro para Larry Davis, todavía en línea, ese es 25, juego exterior. Este lo intenta ahora por el centro, pero finalmente vuelve a las 6-25 de 3. David, rebote Cazorla, Tony Smith. Y muy importante, Algeciras está dominando los dos tableros en el día de hoy y eso le está permitiendo poco a poco irse en el marcador. Y ahora, impresionante el salto de Raúl Castro, aunque no pudo anotar, pero recuperó balón. ¡Qué bien! ¡Vaya final de jugada de Larry David! La verdad que además ha obligado al entrenador de Doncel, Rafael Nieto, a pedir tiempo muerto. Y qué jugada de Larry Davis, cómo se elevó por encima del aro y machacó un balón que pone Algeciras 19-10 a falta de 3-27. Y como tú decías, viendo el partido de otra manera en el día de hoy. 19-10, se ve otra manera. Se ve de otra manera, ese tiempo muerto. Pero yo creo que lo más importante que estamos viendo es que es muy difícil defender a un equipo cuando todos sus jugadores aportan. Y en este momento no hemos tenido ocasión de ver los dos partidos anteriores, pero empezamos a dislumbrar el porqué este Ciudad de Algeciras en este play-off es totalmente diferente al de la temporada. Estamos viendo a un Raúl Castro que está ayudando al equipo en ataque, porque en defensa está bastante bien en conjunto, pero en ataque estamos viendo un Raúl Castro que penetra. Cuando no es Raúl Castro el que penetra, vemos a Larry Davis que está intentándolo desde 6-25, anota. Cuando no anota, aparece el danés Zindin cogiendo rebote y permitiendo un nuevo ataque de Algeciras. Y el que quizás estemos viendo un poco más apagado en el aspecto anotador sea Tony Smith, pero ya hemos visto, hemos podido ver o leer crónicas de que es un jugador que en pocos minutos es capaz de anotar bastantes puntos. Pues ya hemos vuelto de ese minuto, ese tapón de Sini, Raúl Castro quien lo aprovecha, falta personal, Méndez. Impresionante, volvemos a reiterarnos, impresionante la labor de Cindy. Y digamos cómo cierra la defensa en Algeciras y qué difícil es levantar un balón cuando está delante. Tony Smith, delante de él, Kenny Williams, Sinding, Castro, Larry Davis. Este intenta introducirse en la zona, entró. 21-10. Castro, que lo quiere complicar a Rob Méndez y es falta personal. Otro tapón. ¿Cómo es este Sinding, Sí, la verdad es que esta vez le ha caído una falta personal, aunque, bueno, la verdad es que a no ser que haya sido con el cuerpo, está claro que la mano se ha visto claramente taponando el balón. Volver a insistir, hasta Larry Davis es mucho más difícil defender un equipo cuando el peligro te viene por todos lados. No puedes decir voy a defender a este jugador que es el que más peligro me hace tener en el ataque de... Y la verdad es que si no aparece Larry Davis, luego aparece otro jugador, Raúl Castro, y así es muy difícil defender. Arriba Larry Davis, falló. Rubete para Rubén Méndez, sube Kenny Williams.
Bueno, qué facilidad. Anotó Kenny Williams, que ya nos dio un recital cuando estuvo aquí en la primera ocasión. Tony Smith, dirigiendo para su compañero Davis. Castro, Sinding, vuelve para Castro, todavía ahí. Castro juega con el exterior, pero cortó bien Donzel. Williams, ahí va, de Williams de tres. Este no se lo piensa, ¿eh? Bien, y detalle, el entrenador del Ciudad de Algeciras se acaba de solicitar un tiempo muerto porque no le ha gustado los dos últimos ataques de Algeciras y tratará de corregir esas pérdidas de balón. Larry Davis juega para Castro. Castro lo hace para Castorla, que tira como puede. Qué lástima ahí. Buen salto, amaga bien. Rebote de nuevo para Algeciras. Cazorla, 23 segundos, bueno. Esos aplausos del público. Qué bien Cazorla, ¿eh? Y muy bien. Dominó muy bien el tiempo de juego ahora Tony Smith, aguantó ese balón después del rebote. Vio bien la situación de Cazorla y este jugó para anotar y sacar esa primera falta personal del jugador de Doncel, la Sana Ture, y además convertir canasta y tener la posibilidad de un punto más con ese tiro libre. 23-14, 1-13 para que finalice esta primera mitad, este primer cuarto. Ahí está. Entró. Bueno, y 24-14 a falta de 1:09 para que termine el primer cuarto. De momento todo marcha como suponemos está deseando tanto la afición como la directiva y jugadores del club. Castro, fue falta de Raúl Castro, primera. Efectivamente, se va a cumplir el tiempo solicitado por el entrenador de Algeciras, Iñaki Iriarte. Ya deseamos que había tenido algunos problemas más Algeciras contra defensa zonal, a pesar de que Cazorla había sido capaz de solucionar el problema en la última jugada de ataque, pero había sido necesario trabajarlo un poquito más y se habían perdido incluso hasta dos balones. Bueno, pues tiempo que ha solicitado el entrenador de Algeciras, Iñaki Iriarte, y que tendrá su parte. Y mira, y volvemos a una vieja costumbre. Sentamos al quinteto del partido en el banquillo. Bien, bueno, eso son costumbres que los entrenadores pues tienen la posibilidad de cambiarla cuando a ellos creen conveniente, y en esta ocasión pues los que están en cancha se han sentado en el banquillo para escuchar las indicaciones de este tiempo muerto del entrenador de Algeciras. Kenny Williams, del Pozo, Oscar del Pozo, no el que canta. Arriba, ese era Carmichael, que ha entrado en cancha, rebote. Pues que no se sabe hace quién. Ahora sí, ahí vamos. ¿Cómo se ha levantado del suelo, eh? Y el cambio que tú reflejabas de Doncel, de Carmichael, ha sido por Lassan Touret. La verdad es que en altura no se cambia mucho un jugador de 2-3 por un jugador de 2-3. Intenta compensar con ese cambio el dominio absoluto de Algeciras debajo del aro. Ortega entró bajo. Además lo anotó en el último segundo. Triple. 26-17, quedan 9 segundos. Ese es Tony Smith, de 2. Falló. 3, 2. Bueno, pues. Y se acabó. No vale. No lanzó a pesar de que le estaba avisando a Kenny Williams de que el tiempo se acababa. Bueno, y de momento, un 26-17, 9 puntos arriba para Algeciras. Y un primer cuarto superior totalmente a Algeciras a 11. ¿Sí? Si sigue esa línea, pues Algeciras puede terminar el partido muy bien, aunque un partido de baloncesto es como todo. Nunca se sabe lo que puede. Bien, de momento Algeciras ha hecho lo que debía. De momento no le está dando opciones a Doncel para que crea que puede remontar.
y esperemos que Algeciras no baje la guardia, siga trabajando como está haciendo hasta ahora en este primer cuarto y siga manteniendo esa diferencia y si puede pues aumentarla para disfrutar, hacer disfrutar al buen número de aficionados en el día de hoy. Pues sí, que la verdad es que sorprende. Ha habido, bueno, pues se nota cuando el equipo gana. Sorprende ver tanto público en el Ciudad de Algeciras. La verdad es que no estábamos acostumbrados desde hacía bastante tiempo a ver tantos aficionados y la verdad que eso también nos alegra. Agradece. Nos alegra y esperemos que el equipo siga en esta línea y en el día de hoy haga disfrutar a este buen número de aficionados. Aunque recuerden que se lo estamos contando en directo, cómo no, en Onda Algeciras Televisión. Lo que está ocurriendo en estos momentos en sus monitores es lo que está ocurriendo en el pabellón municipal Ciudad de Algeciras. En este, esperemos, último partido de la temporada. Bien, es lo que todos deseamos y de momento el equipo está haciendo que eso se esté cumpliendo. Vamos a ver si es capaz de continuar con eso. Bueno, pues el rebote, el salto inicial, ha entrado Ulises. Denis, otro nuevo refuerzo de Algeciras, de uno, es decir, de base. Bien, aunque también ha jugado en las dos eliminatorias anteriores, ha compartido el puesto con Tony Smith. Bueno, qué fácil ahí, Tony Williams. 26-19. Ulises. Ahí está Tony Smith. De tres. Y está claro que la salida de Ulises Deniz ha sido para darle mucha más libertad a Tony Smith en el tiro exterior. Y en la primera jugada donde ha recibido balón la ha aprovechado convirtiendo ese triple. Y ahora ha sido falta de Tony Smith. Se señala la primera falta de Tony Smith. Ahí está Tony otra vez con Kenny Williams. Williams juega para su compañero Martínez, Juan Carlos Martínez, del Pozo, de dos. Recupera Algeciras la posesión, 29-21. 8 puntos arriba Algeciras. Ulises. Y ha cambiado su defensa el equipo de Doncel, ha salido con una defensa individual. Sindin. Juega exterior para Castro, de tres Castro. Rebote para Lazare Toure. Williams, Martínez, del Pozo. Se acerca Lars, del Pozo que sigue. Ahí ahora se juega con Martínez. Va a intentar subirse, ahí va. Tapón. Y posesión para el equipo de Villanueva de la Serena. No ha sido falta, ¿eh? Bien, no ha sido falta y habría que señalar que lo habíamos omitido, que el cambio de Ulises Deni ha sido por Larry Davis. Arriba esa, 2 puntos, 29-23. Ulises Deni. Cazorla para Castro, al que ese es Tony Smith. Cazorla. Intenta Castro, vuelve otra vez Cazorla, de dos. Muy bien, asistió Raúl Castro a la penetración de Cazorla para que convirtiera 2 puntos que pone el marcador 31-23 a falta de 7:50 para que termine esta primera parte. Lars, del Pozo, Martínez, Sindin delante, falta personal de Sindin. Segunda falta personal. Segunda, correcto. Bueno, pues va a haber un cambio. Sale Lars por Gonzalo Ávila. Y en Algeciras entran a la cancha Jesús Beis y Larry Davis y se marchan al banquillo Raúl Castro y Cindy. Bueno, pues ahí está Jesús Beis. Y dos tiros libres para Martínez. Primero lo anota, 31-24. El primero ha entrado, vamos al segundo. Juan Carlos Martínez. Bueno, pues también el segundo.
31-25. Ulises Deniz. Delante. Ahora es Larry Davis con Del Pozo. Larry Davis tira como puede, ¿eh? Ahí sí, está. Pero la verdad es que ahí ha habido un contacto fuerte por parte del defensor y se ha visto desequilibrado y ha forzado ese tiro. Del Pozo dirigiendo a sus compañeros. Ortega. Ortega de espaldas a aro. Media vuelta. Bueno, pues Cazorla. Le cayó la falta a Cazorla. Segunda falta personal de Cazorla. No muy conforme con esa segunda, ¿eh? Bien, bueno, de momento este segundo cuarto que parece bastante más equilibrado que el primero. Un dosel que se está aplicando algo más en defensa con ese cambio que ha realizado y que en ataque está siendo un poquito más anotador. Ulises. Iba demasiado rápido, se pasó de aro. Ese es Ávila, Gonzalo Ávila. Robó, que bien estuvo ahí Tony Smith. Taponó William Smith, pero fue falta. Kenny Williams intentó taponar, pero aguantó muy bien Tony Smith el intento de tapón y la verdad es que ha sacado esos dos tiros libres. Primer lanzamiento de Tony Smith. El rápido jugador, Tony Smith, ahí donde lo ven, no es precisamente que sea bajo, es 1,78. Bien, la verdad que su estatura se diferencia bastante de otros jugadores, pero es un jugador que su calidad le permite suplir perfectamente quizás esa estatura no tan habitual en equipos de esta categoría. Bueno, pues no se pierdan el duelo que están realizando tanto Tony Smith como Kenny Williams, ¿eh? Uno bien, tras otro. Se están defendiendo y la verdad que se están aplicando en la defensa. Larry para Tony Smith. Ahora es Tony Smith quien se va. No le entró. Rebote para Bay. Buen rebote. Ulises. Larry Davis. Del Pozo delante de él. ¡De tres! Y lo que comentábamos en el primer cuarto, Doncel tiene claro que tiene que parar a Tony Smith, pero ahora ha surgido Larry Davis, que está aportando bastante en el aspecto anotador. Qué bien, ahora era Jesús Bey quien evitó que saliese el balón. Cazorla, Smith, Ulises, pide movimiento en la zona. Larry Davis, este intenta entrar, juega para Bey, Bey debajo de aro, de dos. Y muy bien Larry Davis, se trajo hasta dos defensores y asistió a Jesús Bey para convertir esos dos puntos que han frenado por completo la reacción de Doncel. Vuelve a marcar diferencia Algeciras, 11 puntos, 38-27, y obliga al entrenador de Doncel a pedir un nuevo tiempo muerto. La verdad es que a pesar de esa salida de Doncel tratando de acortar distancia en el marcador, Algeciras, se ha aplicado un poquito más en el transcurso de este segundo cuarto, ha vuelto a despegarse en el marcador y de momento seguimos viendo un partido bonito y sobre todo de momento tranquilo. Lo que sí podemos comprobar son los apretones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que Algeciras se está realizando durante el partido. Vemos un poco quizás un poco más bajo, de repente pega ese apretón y marca la diferencia. Bien, pero la verdad es que los dos equipos juegan. Sí. Y entonces Doncel está apurando sus opciones, está tratando de acortar distancia y bueno, y eso son circunstancias del partido. La única diferencia está en que a pesar de ello Algeciras mantiene su nivel de juego y fácilmente se vuelve a despegar. Pues ahí está Doncel con Kenny Williams. Cuando ya el conjunto extremeño intenta ahora Ortega para Ávila, Gonzalo Ávila, entró. Ulises,
para Bain. Larry Davis. Este intenta. Bain. Davis. De tres. Ahí va. Y muy bien Larry Davis en el día de hoy en los lanzamientos exteriores con bastante acierto y volviendo a marcar la máxima diferencia para Algeciras, 41-29 cuando solo quedan 4-24 para que termine esta primera parte. Falta personal otra vez. Segunda falta personal de Tony Smith. De Tony Smith, pues sí. Cazorla creía que era suya. Me da la impresión de que eso lo va a llevar al banco Raúl Castro. Entra en la cancha y efectivamente Tony Smith se marcha al banco. Tiene dos faltas, queda poco para que termine la primera parte y todavía queda una segunda parte. Y Iñaki Iriarte con buen criterio pues lo reserva un poco. Kenny William, qué pena, estamos viendo un duelo muy bonito. Ese es Ortega. Rebote Castro. Va el Castro. Va como una moto, qué bien esa asistencia. Y muy bien Raúl Castro aguantó para asistir a Bay, que terminó ese contraataque con un buen mate, además quedándose colgado para evitar caer encima del jugador de Doncel, Kenny William. Arriba Martínez, de dos. Ulises Dennis. Castro, Larry Davis, Raúl Castro, de nuevo para Larry, de tres Larry, bueno, sería el tercero consecutivo. Esta vez no anotó y balón recuperado para Doncel. 3:30 para que termine la primera parte, 43-31 y de momento todo sigue a favor de Algeciras. Kenny Williams, delante de Luis Denny. Gonzalo Ávila interceptó bien Castro. Atención al ataque de Algeciras. No se complicó. Muy bien. Algeciras que también está saliendo bien al contraataque con un Raúl Castro que ya en las dos últimas jugadas ha subido el balón y ha asistido perfectamente para que los jugadores, para que sus compañeros conviertan canasta fácilmente. Muy bien, ahora Cazorla tiene que parar. Y muy bien Algeciras también en defensa, ¿eh? Ha vuelto a robar un nuevo balón. Cazorla. Bueno, pues pide el balón Ulises. Muy bien, muy bien Ulises ahí. Controló muy bien el juego y pidió ese balón. Y sacó falta personal y la verdad es que podría muy bien haber sido válida también la canasta. Los árbitros consideraron que fue posterior a... Y no la dieron como válida y Algeciras que recupera ese balón y cambio en Doncel. Han salido a la cancha Óscar del Pozo y Carmichael y se fueron al banco el jugador Antonio Ortega y Gonzalo Ávila. Doncel que trata de buscar el quinteto que pueda oponerse a Algeciras, aunque de momento sigue ganando Algeciras de 14 puntos a falta de 2:27. Y Larry Davis que está cuajando una buena primera parte, convierte esos dos puntos, 47-31 a falta de 2:17. Para que termine la primera parte. Doncel, ese es el jugador Rubén Méndez del Pozo, de tres. Muy bien, ahora Óscar del Pozo anotó un triple que le da cierto respiro a su equipo. 13 puntos arriba Algeciras, cuando quedan 2 minutos para llegar al ecuador del partido. Larry Davis, exterior Ulises Castro, este entra, juega para Bay, que bien. Dentro. Qué bien Raúl Castro, cómo buscó el poco espacio que tenía para asistir a Jesús Bey y qué bien se desenvolvió Jesús Bey debajo del aro para convertir esa canasta. Rubén Méndez, delante del Castro. Kenny Williams, de tres, entró. En la única ocasión desde hace bastantes minutos que Ulises no le pudo llegar a defender, aprovechó para convertir ese triple. Al ataque otra vez Algeciras. Bey. Falta personal de Martínez. Mucho más rápido Jesús Bey en ese uno contra uno con Martínez. Le sacó esa falta personal. La segunda falta personal de Martínez. 1:15 para el final de esta primera parte. 4-9-3-7. 49-37 para Algeciras. Ulises Deniz organizando.
posesión, quedan 16 segundos. Castro, Bey, media vuelta Bey. ¡Qué bien! Muy bien, Jesús Bey. Sigue demostrando en el día de hoy, Jesús Bey, esa regularidad de toda la temporada. Jugó muy bien de espaldas al aro ante la defensa del jugador de Donceli y convirtió esos dos puntos que pone Algeciras 51-37 a falta de 45 segundos. Del Pozo, Óscar del Pozo, la sacó el mismo. Compañeros, Carmichael. Intentó palmear hacia un compañero, pero la terminó echando fuera y Algeciras que dispone de un nuevo ataque. Denis para Bey. Castro, se intenta hacerlo por el interior. Falta del Pozo. Y nueva personal de un jugador de Doncel, en esta ocasión de del Pozo. Primera falta personal y está teniendo mucho trabajo la defensa de Doncel para pararla los uno contra uno en penetración de los jugadores de Algeciras. Y tiempo muerto, creemos que pedido por el entrenador de Algeciras, que va a tratar de aprovechar esos 28 segundos que le quedan para que terminen esta, para que termine esta primera parte. Bueno, pues 28 segundos, Algeciras ganando, mostrando buen juego, defendiendo bien, bien, metiendo canastas. Sí, además lo más importante, Doncel lo está intentando en defensa, primero salió con una defensa en zona, ahora ha cambiado individual en este segundo cuarto y Algeciras, aunque al principio de este segundo cuarto tuvo algunos problemas más, los ha superado y sigue venciendo con comodidad, y Doncel que de momento no encuentra recursos ante el juego de Algeciras. Bueno, pues se entran en cancha otra vez para jugar estos últimos 28 segundos de este segundo cuarto. Recuerden, después habrá un descanso y se jugarán los dos últimos cuartos. Ulises, encargado de sacar de fondo, busca a Larry Davis. Ulises de nuevo. Algeciras que, claro, aguanta la posición. Y muy bien, Ulises. Se trata de agotar al máximo la posición para evitar que Doncel pueda tener tiempo para el último ataque. Ulises intenta hacer por la zona. Castro, de tres. Se quedó corto. Rebote. Bueno, Larry. Y muy bien, Larry Davis, que evitó la salida rápida de Doncel con esa insistencia en la defensa. Y Doncel que dispone de tres segundos para terminar el partido. Ahí va Kenny Williams. Bueno, y no anotó. Muy bien, Algeciras. Presionó la defensa a toda la cancha para evitar un pase cómodo de los jugadores de Doncel para que tuvieran opción de ese último ataque. Y la verdad es que lo consiguieron. Esta primera parte que termina con un 51-37 a favor de Algeciras. Y la verdad que superior Algeciras a Doncel. Buen juego de los jugadores locales. Y de momento esperemos que el descanso no sirva para relajarlo. Todo lo contrario, sigan tenso y nos brinden una segunda parte que haga cumplir el objetivo de ese 3-0 que haría permanecer al equipo de Algeciras una temporada más en la LEP 2. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir un momentito de aquí. Se encuentra con nosotros aquí Felipe Mediavilla, concejal de deportes de la ciudad de Algeciras. Felipe, se va ganando, otro color tiene esto ahora, ¿eh? Hombre, que duda cabe, ¿no? Si esto lo hubiésemos ofrecido desde el principio, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? La verdad es que nada se parece este equipo con lo que hemos tenido que ir soportando durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que el espectáculo, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que hace afición. Y hoy estamos los que hemos venido, que por cierto en gran mayoría de asistentes hoy aquí, ¿sí?, al pabellón, pues estamos disfrutando de un baloncesto de calidad y el baloncesto que le gusta a los aficionados. Esperemos que se salve ya el equipo ya, ¿no? Sí, hombre, esto va a terminar por, como dije, por goleada, ¿no? Ojalá lo tuviese tan claro la Algeciras Club de Fútbol como lo tiene el baloncesto el quedarse en la categoría, ¿no? Esperemos que sí. Pues Felipe, a ver qué pasa. Venga, suerte, hasta ahora. Hacemos un alto en el camino, un alto para la publicidad y enseguida volvemos aquí en el partido de la jornada del equipo. No se marchen, vuelvan dentro de un momento.